Frenadeso Noticias. Excelente. Hay un modelo que ellos diseñaron en este debate que es de apuntar, pero no basta solo que ellos apunten. Lo que hacen los políticos tradicionales en este país es que le dicen a la gente, sí, venga y hable, y después yo hago lo que yo quiero. El modelo que nosotros estamos proponiendo de democracia es participativa. Es donde el pueblo tiene la capacidad de organizar, debatir, analizar, fiscalizar, elegir y revocar mandatos. Es un poder al pueblo. Eso le dice que al que eligió tiene que rendir cuentas. Que el pueblo tiene la capacidad, por ejemplo, de revocar mandatos por corrupto, por incapaz, por falso. Pero además, lo fundamental es que los pueblos son los sujetos históricos de la transformación. Si nosotros creemos que este mecanismo que se ha utilizado es el mecanismo que otras organizaciones hemos utilizado para efecto de poder democratizar la sociedad y poder tomar medidas en común que beneficien colectivamente a la mayoría. Hoy las decisiones como política pública implementadas por los 6 partidos, 5 que existen, el PRD, el Cambio Democrático, el Arbusismo, Molirena y el Partido Popular, han estado dirigidas a la acumulación de riqueza de 115 ultramillonarios, excluyendo a la mayoría del pueblo panameño. Eso debemos cambiar. El país crece económicamente, pero no hay desarrollo humano. Entonces, requerimos desarrollo humano, requerimos crecimiento económico y requerimos atender los problemas de toda la sociedad. Por eso es que este evento tiene una importancia, porque es el laboratorio. En las ciencias sociales, la cotidianidad, lo que se hace es el laboratorio, el germen de lo que puede ser cambiado. Y en ese sentido, los estudiantes, los organizadores, las personas que participaron bajo este concepto empiezan a dar pasos importantes para cambiar incluso la forma en que nos han educado los políticos tradicionales, que es el IEM, y después yo soy el dueño de todos ustedes. Por eso que acabar, para que el pueblo participe. Hay muchos jóvenes que ese es parte del modelo. El modelo es excluyente en todo el sentido. Excluye a las personas. Ejemplo, aquí los estudiantes que tenían derecho a estar organizados en las asociaciones de estudiantes, tanto a nivel secundario como a nivel universitario, eso lo han cercenado. Como política pública, son los espacios donde la juventud fue capaz de debatir, analizar, proponer y luchar por recuperar la soberanía nacional, por rechazar tratados contra el Estado panameño. Pero como eso es pernicioso para el que ostenta el poder, entonces la acaba, porque ahí usted genera el pensamiento crítico, genera el debate. Hombre, la gente el 9 de enero que fue la juventud organizada frente a un tema de reclamo generacional de lo que es nuestro. Eso es lo que requerimos, organización del pueblo. Requerimos que el pueblo tenga capacidad de elaborar, tomar decisiones y decirle al que está gobernando que él no es dueño de eso, sino que debe gobernar como diciendo a la gente. Por supuesto, es lo que estamos diciendo, hay que refundar el país a través de una constituyente originaria en la que definitivamente este concepto no solo es para los jóvenes, son para los trabajadores, es para los campesinos, los indígenas, para los profesionales, para las amas de casa, para la juventud, es decir, para que la sociedad nuestra se organice y tenga posibilidad de participar. ¿Por qué se puede hacer un evento como este? Un sector de la sociedad se organiza y se hace. Ahora, traslade la posibilidad de que nuestro pueblo se organice en todos los sectores para atender todos los problemas, para ver cuáles son sus necesidades, que la política pública esté dirigida a resolver esas necesidades. De eso se trata la democracia participativa. Estamos proponiendo como parte de la reforma constitucional necesaria para fundar el país a través de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo, que asuma los poderes del Estado, redacte estos planteamientos y entonces vaya a voto popular y con la nueva regla elijamos nuevas autoridades. Eso es democratizar Panamá y darnos un nuevo modelo. Es perfectamente posible hacerlo, posiblemente. Y sin duda que sí, sí, esto se puede hacer. De la misma forma que en 1903 no había constitución aquí, que era la que regía la colombiana, no falta 1904 con una constitución.
en el país se dio una transformación social. Así son las transformaciones que radicales que cambien el actual orden de las cosas para que el pueblo pueda participar y democraticemos la democracia que hoy es capturada por una élite política y económica en Venezuela. Frenadeso Noticias.